¿Qué haces aquí? Soy yo quien te lo pregunta. ¿Qué haces tú aquí? ¿Es mi casa? No, Sara. Esa no es tu casa. No es tu familia y no es nada. Y nunca lo fue. ¿De qué hablas? Porque se acabó tu mentira, impostora. Porque eso es lo que eres. Una maldita impostora. ¿Y qué te pasa? Me robaste mi vida. Me robaste todo lo mío. Me robaste mi familia. Y no trates de negarlo. Porque yo soy la hija de Mari Zulema. Y yo soy la nieta de Hortensia Armendáriz. ¡Y no tú! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿No sabes lo que dices? ¡Basta, Sara! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No finjas! ¿Y quién te hizo creer semejante estupidez? ¿Cómo vas a ser tú una Armendáriz? Tengo una prueba de ADN que lo demuestra. ¿ADN? No puede ser. La madre Asunción me dijo antes de morir que yo era nieta de Hortensia Armendáriz. No. Deja de mentir. Ella me lo confesó. No te escudes en lo que ella te dijo. Porque una persona muerta no puede refutarte. Seguramente tú falsificaste esa prueba. No. Aquí, la única falsificadora eres tú. Y ya no tienes salida. Ahí la tienes. Tu farsa. Al descubierto. ¿Qué, no quieres leerla? No, claro, ¿para qué? Si tú mejor que nadie conoces la verdad. ¡Ya me hartaste! ¡Lárgate! ¡Lárgate fuera de mi casa! ¡Esta no es tu casa y nunca lo fue! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Me robaste mi vida, mi familia, hasta el amor de Alonso. ¡Me lo robaste todo! ¡Fuera! ¿Pero qué crees? Me subestimaste, Sara. Creíste que podrías burlarte de mí y de todo mundo, ¿no? Pero te equivocas. ¿Te imaginas con quién te metiste? Esto no puede ser. Yo no lo era rencorosa, ¿sabes? Tú lo sabes. Jamás había odiado a nadie. Y hoy... hoy te odio. ¿Y qué vas a hacer? Te voy a aplastar como la víbora que eres. Y yo a ti, infeliz. Querías tomar mi lugar, ¿no? Quitarme todo lo que por derecho a mí me pertenece. ¡Tú no tienes nada! No eres más que una muerta de hambre a quien encontraron en la basura. ¡No, Sara! Te equivocas. Yo sí tengo padres. Seguramente tú sí sabes algo más allá de tu origen. Quizá es a ti, es a quien abandonaron en un basurero. ¡Ay, tú fresco! ¡Yo soy una Armendáriz, no tú! ¡No, no es cierto! ¡No lo es, aunque lo grites! Y mis padres también están enterados. Y escúchame bien. Yo jamás voy a perdonar el daño que nos hiciste. ¡Jamás! Eres la persona más despreciable del mundo. En cambio tú, eres la más querida, ¿verdad? Lorena la buena, la santa, la favorita de las monjas. Desde que éramos niñas, todo era Lorena, Lorena, Lorena. Yo siempre quedaba mal porque me comparaba contigo. Por eso es tu odio, tu resentimiento. Tu envidia, ¿no? ¿Cómo no voy a odiarte? Si por tu culpa jamás tuve la oportunidad de que me adoptaran. Tu odio te ha hecho perder la razón. Sara, éramos niñas. ¿Qué culpa tengo yo de que nadie te haya querido adoptar? No me olvido de esa pareja que llegó al orfanato para llevarse a alguna de nosotras. Y te prefirieron a ti. ¡A ti! ¡A ti! ¡Siempre a ti! Sí, yo pedí que nos adoptaran a las dos, pero no aceptaron y preferí, ¿qué crees? Preferí quedarme contigo. No te hagas la mártir. No, perdí la oportunidad de pertenecer a una familia con tal de seguir contigo. Guárdate tu lástima. Me das náuseas. No, no es lástima. No, era amor. Era amor de hermana. Yo te quería. Yo también. Te quería y a la vez te odiaba. Yo pensando que éramos las mejores amigas del mundo. En alguna época lo fuimos. Pero empecé a odiarte con toda mi alma. Cuando te metiste en mis planes. A querer malograrlos. No, no. Estás totalmente desquiciado. Estás mal. Tu plan era robarme mi vida entera. ¿Y qué? A ti no te importaba tener dinero. Ni ser la nieta de Hortensia Armendáriz. Tú eres feliz oliendo a fritura y rodeada de pobres como tú. Yo iba a aprovechar mil veces mejor la oportunidad de ser parte de una familia rica. Yo sí me lo merezco. No, la ambición te volvió loca. No eres más que una conformista. ¡Digna
hija de ese par de mediocres, de Omar y de Zulema. Sí, mis padres no tienen dinero, pero son las mejores personas del mundo. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde? Ven acá. Si te queda algo de dignidad, deberías irte de esta casa ahora mismo. ¡Ni loca! La que se va eres tú. ¡Fuera de aquí! No voy a permitir que me quites lo que me he ganado. ¿Me escuchas? No, tú no te has ganado nada, impostora. Todo me lo quitaste a mí. Y por la mala. Eso es lo que tú crees, maldita. Sara, reconoce tu error. ¿Cuál error? Yo solo creí en las santas palabras de una monja moribunda. ¿Qué culpa tengo de haberle hecho caso? No, no puede ser. No, 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 no. Tú no puedes ser tan cínica. ¿No puedo? ¡Pobre idiota! ¿No te has dado cuenta que hasta ahora no hay nada, nada que yo no pueda hacer? Estás completamente loca. Ya ni siquiera sabes lo que dices. Sí, estoy loca. Explícame cómo llegué a dirigir la empresa y las vidas de todos en esta familia. Mientras que tú solo vendías panqués en la calle. Porque yo de eso me voy a encargar. Me vas a reventar del coraje cuando veas cómo fracasas. Tú y Chalo las van a pagar todas juntas. En todo caso, Chalo ya está pagando porque está muerto. ¿Qué? Se suicidó. Qué lástima. Un testigo menos. ¿No será que lo mataste? Di que yo lo maté. Que tengo la culpa de todo. Acúsame. Porque mientras más lo hagas, más fácilmente quedarás como una viloca. Te crees invencible, ¿no? Pero tu soberbia va a perderte. Ya. ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! No, esta es mi casa. Tú no tienes ningún derecho a echarme. Pero la señora Armendáriz sí. Le ordena que se vaya, porque usted no es su nieta. Además, trató de matarla. Saca tus cosas y vete. No tengo por qué hacer caso de un par de estúpidas. ¿Seguro usted escribió eso? Piense lo que quiera. Pero si mi señora dice que se largue en este instante. ¡Fuera de aquí! ¡No pienso irme! No creo ni una palabra de lo que dice ese maldito papel. Más te vale que le creas y le hagas caso a doña Hortensia. ¿Crees que me va a dar miedo ese vegetal? Podría denunciarte por intento de homicidio. ¿Qué te parece? No te expongas, Sara. Te van a refundir en la cárcel. Jamás. ¿Lo oyes? Jamás. Lárgate de aquí. ¡No! Ok. Llamo a la policía para que te saquen de aquí. Tú no tienes nada que hacer en esta casa. Tengo documentos que me respaldan. ¡Perfecto! Vamos a la delegación para que se los enseñes. Bonito escándalo se va a armar cuando vean a la chef de moda de la televisión. Me voy. Con tal de que me dejes en paz. Pero ni sueñes que ganaste. Quizá no. Pero tú ya comenzaste a perder. Solo tu ropa y tus cosas personales. Te quieres quedar con todo, ¿verdad? Piensa lo que te dé la gana. Y agradece que no te obliga a irte como llegaste, con lo que traes puesto. ¿Es tu revancha? Como buena pobretón y rencorosa que eres. Ay, no, sí, tú muy fina, ¿no? Porque dormías en este cuarto y disfrutabas de esta casa sin tener ningún derecho. ¡Maldita seas, Lorena! Me importan poco tus maldiciones, Sara. Más daño no me puedes hacer. Te equivocas, querida enemiga. Apenas me estás conociendo. No me importan tus amenazas. Por fin las cosas se acomodan en su sitio. Yo al lado de mi familia y mis padres. Te los devuelvo. Siempre los desprecié. Qué curioso. Desprecio es lo mismo que siente Alonso por ti. ¿Él está enterado? Fue él quien consiguió las pruebas de ADN. Él investigó que los expedientes eran falsos. Y todo, todo lo hizo porque nunca ha dejado de amarme. En cambio a ti... No, no es cierto. De nada te sirvió robarme al hombre que yo amaba. A él también lo perdiste. Y para siempre. No estoy vencida. Y ni creas que me vas a ver hundida. Este es solo el principio, Sara. Siempre he sido mejor que tú y te lo voy a seguir probando. Si fueras mejor que yo, me hubieras ganado en buena ley. No usurpando mi vida. Tú no mereces tener todo esto. Es una lástima, ¿sabes?
Necesitas inventar una justificación para tu envidia enfermiza. Si antes te odiaba, ahora te aborrezco. Elena, hija, ¿estás bien? Sara ya se iba. Debería irse, pero a la cárcel. No, papito. No les daré el gusto. Impostora. ¿Sabes qué es lo único bueno de todo esto? Poder decirles de frente que como padres me daban mucha vergüenza. Igualmente, maldita. No. No vale la pena que te desgastes con esta mujer gordita. Cocinera barata. ¡Hey, cuida cómo le hablas a mi madre! ¡Gorda, cerda! ¡Basta, basta! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Bueno, ya! ¿Qué me ves? ¡Déjenme en paz! ¿Crees que te vas a llevar el auto porque te lo robaste? ¡No me das llaves! No me han ganado. Todavía tengo fuerzas para acabar con ustedes y verlos llorar lágrimas de sangre. ¡Estás enferma! ¡Me las van a pagar! No se imaginan cómo, pero ¡me las van a pagar! ¿Deberíamos llamar a la policía? Tranquila. Por ahora nos libramos de ella. Me han vencido y no me vencerán.